Este para hacer los vasitos ya raspados. Correcto. Acá está ya para. Esa es la degustación del elote, va. Correcto. ¿Qué más van a tener el día 4 de agosto? Fíjese que vamos a tener lo que es los tamalitos, el atolito, la rigua, riguas, tortitas de elote, los elotes sancochados, igual los elotes blancos, acá está el sancochado. Si usted lo quiere, acá está también. ¿Tiene el mismo precio? El mismo precio del elote. Pero yo en lo conveniente quizás preferiría este, porque tiene el mejor sabor, porque ya tiene que uno comérselo. Porque la verdad es que a veces hay clientes que dicen que no le gusta llenarse mucho, ¿verdad? Entonces por eso se prepara lo que es el vasito, porque el vasito lleva hasta su cucharita, pero la gracia es esta. Claro, esa es la gracia de llenarse todo, embadurnarse, por más uno que no se quiera llenar, siempre se llena. Correcto. Vaya, miren, ¿cuál es el costo del elote, así ya preparado? Fíjese de que 1.25 va a ser. ¿Igual que raspado? Sí, correcto. ¿Y aquí qué más cosas tiene, para que nos pueda mostrar? Fíjese de que acá está lo derivado cabal del elote loco y el vasito. ¿Y el vasito? Acá los elotes. Totalmente tiernito, sancochado. Sí, correcto. Y el atolito que lo están preparando en otra parte. Por aquí, ¿qué es lo que tiene? Aquí está. Acá está la leche que se le va a echar a lo que es el atolito del otro. ¿El que están preparando? Sí, que lo tenemos allá. Claro. ¿Cuántos años ya de participar usted aquí en la parroquia? Fíjese de que ahorita vamos con el 37º aniversario. 37 aniversario. Ajá, sí. Pero yo más o menos tengo unos 10 años por motivos de trabajo. Ajá, solo les colaboro cuando estoy de... que no tengo turno. Nada más cuando queda espacio. Correcto. Bueno, un gusto. Por aquí podemos ver que también tienen lo que le echan a la rigua. Ajá, aquí está el preparativo para la rigua. ¿Esa masita qué es lo que lleva? Ahí ya es el elote molido. Ajá, de que se raspa el elote, claro, en crudo, ¿verdad? Luego se lleva al molino y luego acá la señora ya tiene lista lo que es las hojitas para ya las rimas que están allá. Bueno, miren, aquí estamos viendo cómo le echan una porcioncita la que llevan, la preparan con hoja de huerta como que van a hacer tamales. Correcto, así tiene que ser en hoja de huerta. Si la pusieran en otro recipiente o en algo otro, es diferente. Ya no tiene el mismo sabor. Sí, ya no. O sea que el sabor se lo da la hoja. Sí, así es. Vaya, miren, ahorita vamos a ver cómo le están poniendo una porcioncita, una cucharada, Eva. Una cucharadita. Es para que no queden presas ni queden delgaditas. La famosa riguapa. Vaya. Así es como están los implementos. Ya dentro de un momento van a comenzar la previa de que se va a llevar a cabo aquí en la iglesia de Dulce Nombre de María. ¿Cuántas botellas de leche lleva esa perolada de atol, de elote? Pues va a llevar como unas 8. 8 botellas. Botella. ¿Cuál es el proceso para hacer el atol de elote? Se raspa el elote, luego se lleva el molino, después se cuela en una manta de ralita de colar. Siempre me he preguntado yo para qué lo baten. Porque se pega. ¿O se ahuma? Se ahuma también, sí. Y se puede quemar también. Puede quemar y ya después se corta. Sí, se corta o queda muy ahumado. Muy ahumado. ¿Cuántos años ya de participar en estos eventos del Festival del Maíz? Fíjese de que para mí en esto es primer año. ¿Primer año? Sí, primer año. ¿Apoyando como parroquia? He apoyado en otras cosas. Vaya, miren amigos, ahorita aquí podemos ver que ya están haciendo el atol de elote, lleva la leche, el elote, canela. También canela. ¿Qué otro más implemento lleva? Canela y un poquito de sal para que agarre lo dulce. ¿Y el azúcar? Y el azúcar. ¿Cuántas libras llevas perolada de azúcar? Va a llevar 5 libras. 5 libras. ¿Cuánto tiempo es el que se está o según el juego? Según el juego, sí. ¿Unos 20 minutos? No, más. Mapa. Una hora o hora y media. Hora y media. O sea que esa hora y media usted tiene que pasar con la paleta. Con la paleta. Lo bueno que está en la sombra, pero ya va a pegar el sol. Ya va a pegar el sol. Esto solo es una previa a lo que va a ser el 4 de agosto, el mero festival. Esto solo va a ser una degustación lo que están haciendo. Sí, solo la probadita. ¿Desde qué hora van a comenzar el 4 de agosto las actividades? Desde las 3 de la mañana.
Sí, porque como hay que preparar todo lo que es rigua, elote, atol. ¿Todo lo derivado del maíz? Todo lo derivado del maíz. ¿Alguna cosa que hayan hecho derivada del maíz que las personas año con año las conocen aquí? ¿O han ido haciendo algo otras cosas? Sabemos que se hacen los nuegados, se hacen muchísimas cosas del elote. Sí, tortitas, elotes locos, el atol, tamalitos, rigua, ¿qué es lo que más? ¿Pupusas hacen también, va? Hacen pupusas, yuca, minutas. ¿Minutas de elote? No, otras cosas. ¿Otras cosas? No, minutas no va. Pero fuera bueno implementarlo. Fuera bueno, sí, fuera bueno. O sea... ¿El jarabe? Sí, lo hacen a veces en vasitos y se raspa y ahí se le echa. Claro. ¿Está algo fuerte este humo? Allá, miren amigos, esta es una dulzura. Lo que va a ver ahora. Calentito, bueno, helado no va. ¿O como le gusta al cliente? Helado se puede comer como postre. Vaya, miren amigos. Claro. Un gusto pues, madre. ¿Me dijo su nombre? Un gusto. Ahorita ya está volteando la rigua. ¿Cuánto tiempo es para que se cocine? Bien, llevan unos 5 minutos casi. 5 minutos. Ahí ya está lista. Esta todavía le falta un poquito de este lado, ¿ves? ¿Con qué se puede acompañar una rigua? Con queso, crema, leche, si le gusta la leche. Y el... así nomás. Hay como, así nomás. Lo pida. ¿Qué vale una rigua de esa? Mira, aquí las damos. Bueno, no sabe al tanto cuánto lo van a poner, pero que antes las dábamos a 3 por dólar, pero lo echaban barato. Ahora hoy me imagino que van a ser a 2 por dólar. Así, por lo menos ya con la crema y el, la quesita. Claro, miren, ¿sí? Aquí está la rigua, bien rica. El sabor, me comentaban, esa quedó grandecita, ¿va? Sí, esta quedó grandecita. Como que agarró más el cucharón. Es que como no las he hecho solo yo sola, cuando yo las he hecho, pues yo llevo una sola medida. Una sola medida, ¿va? Sí, pero cuando vemos dos... Hay distintas medidas, ¿va? Miren pues amigos, ahí están las riguas. Si a usted le gustan las riguas, se las puede comer acompañadas de cuajada, crema, leche o como usted guste. Y aquí está el gran Leo. ¿Cómo estamos, viejo? Saludos. ¿Ya listo para comerse una torrigua? Sí, hombre, ya tenemos la barriguita lista. Yo por eso no comí. Ah, vaya, está bueno. Voy a venir aquí a probar distintos platillos que van a tener aquí, sí, siempre derivado del elote. Un gusto, pues Leo. Creadores de contenido, sean todos bienvenidos, siéntanse en casa. Dulce Nombre de María les recibe con los brazos abiertos. Para dar inicio a este evento, invitamos que pasen a la mesa principal todos nuestros invitados de honor. Por favor, párroco Joaquín Rodríguez, a nuestra reina también, Marjorie Tatiana Coto, hacerse presente en nuestra mesa principal. A nuestra señora Julia Clavel, por favor, acompañarnos también. Al señor Erasmo Girón, también hacerse presente en la mesa principal. Y a una de nuestras encargadas del evento, la ingeniera Yesenia Navarro, por favor. Recibámosle con un fuerte aplauso. Como sabemos, estamos lanzando nuestro 37º Festival del Maíz, una tradición propia de Dulce Nombre de María, y en esta linda mañana tendremos el honor en que nuestro párroco Joaquín Rodríguez nos dirigirá unas palabras para explicarnos a detalle los objetivos y las reseñas acerca de nuestro Festival del Maíz. Buenos días, tengan todos y todas. Es un placer para mí este año iniciar esta fiesta haciendo este lanzamiento por medio de las redes sociales, por los medios de comunicación y también para nuestras propias páginas de la iglesia que tendrán también su conexión con esta conferencia de prensa.
queremos darles a todos la cordial bienvenida y deseamos que se sientan bien, como que ya estamos en el evento, porque esta es la antesala del evento. Quisiéramos entonces hoy agradecer a Dios que nos permite entrar en esta dinámica de la fiesta que hace 39 años dio inicio. Por inclemencias del tiempo ha habido algunos 2 años que no se ha podido realizar, pero este es el 37 Festival del Maíz en este lugar, en De Dulce Nombre, donde participa pues toda la parroquia que la componen 2 municipios, ahora distritos. El lema de este año queremos que sea: somos hombres del maíz, hijos de la madre tierra en la casa común. Queremos con esta fiesta que nuestro pueblo se sienta como fortalecido, porque con la fiesta que celebramos ahora siempre queremos tener un rescate de la memoria histórica, porque estos acontecimientos hace 39 años pues no era muy fácil sostenerlos en este tiempo. Sin embargo, la parroquia dio con mucha fortaleza, con mucho empeño, con un buen equipo de personas, de los cuales honrosamente nos acompañan todavía algunos. Nos alegra de eso y queremos que esta memoria no sea borrada por nada ni por nadie. Y por eso siempre vamos a luchar como iglesia que se mantenga firme este evento. El segundo objetivo que queremos es siempre mantener el valor y el sentido de la agricultura, porque ese es el verdadero medio de nuestros pueblos chalatecos y especialmente también de estos municipios, donde la agricultura por tradición es el medio de sustentación de los pueblos. Pero además, nosotros queremos recordar que todos somos hijos de la tierra y que somos parte de la dinámica de la producción de la tierra, el ser humano. Dios así nos creó, la fe nos ha enseñado eso y lo queremos sostener en el tiempo. Y lo tercero que lleva esta fiesta en este punto es la originalidad de nuestros pueblos autóctonos, ¿verdad? El principio de la creación del ser humano según nuestras culturas precolombinas, especialmente los mayas, es el maíz. Y por eso en el mensaje de esta fiesta hemos querido recalcar este elemento principal. Somos hombres del maíz que fuimos creados para la alabanza de nuestros dioses, dice el libro del Popol Vuh, y así se ha ido construyendo con el tiempo los valores para esta adoración. Claro, hay que comprender esta dimensión religiosa de nuestros pueblos, que converge con nuestra visión religiosa de los que creemos en las Sagradas Escrituras. Y como iglesia, esto nos da fortaleza y queremos sostenerlo como originalidad de nuestros pueblos autóctonos. Luego de eso, para todos es conocido también que este es un acontecimiento que toda la parroquia fabrica para tener los medios de sustentabilidad también del programa pastoral de esta parroquia con todas nuestras comunidades pertenecientes al territorio parroquial. Por lo tanto, todos ellos vibran con esta fiesta y por la tradición que se tiene, para ellos es un honor siempre participar. Y los elementos que se tiene también en esta fiesta es que siempre se hace con el sentido celebrativo con nuestros principios y valores autóctonos. También tiene algunos otros elementos, ¿verdad?, que poco a poco van incurriendo, siempre y cuando compaginen con la originalidad del evento. Y por esa razón, este es un momento de fiesta para toda la comunidad,
Queremos entonces mantener este espíritu para ese día, que siempre haya comida, música, teatro, juegos, y que esto sirva también para que el pueblo no pierda su identidad originaria, su identidad religiosa, y también para que sea incidente ante las políticas de transculturización que ahora son demasiado pesadas ante nuestra situación de vida de nuestros pueblos. Esperamos también que esto, en Chalatenango, por parte de la iglesia, en varias parroquias celebramos estos acontecimientos. Aquí también, hace poco acabamos de celebrar el Día de la Tierra, donde también ellos van teniendo la parte cooperativa para que podamos nunca perder la conciencia de lo que estamos haciendo. En este año hemos decidido iniciar el proceso de nominación para el reconocimiento de todos aquellos que en la historia han hecho vida con estos pueblos. En esta fiesta tendremos al fundador de este festival, que es el padre Joaquín Alonso Álvarez Campos. Pero sí tengo el recuerdo de cuando iniciamos la fiesta con el padre Joaquín, hace 36 años. En ese año parece que teníamos como 25 candidatas de todos los cantones, de otros pueblos, y la iniciamos con la necesidad de arreglar la iglesia porque se nos estaba cayendo. Se decidió hacer la fiesta del maíz porque era la forma en que se podía sacar un poquito más de fondos para recaudar, para construir nuestra iglesia, nuestra parroquia. Eso recuerdo bastante. Y así iniciamos con la venta de riguas, atol, y también en ese tiempo se hacía un festival se hacía un baile, pero eso se cortó. Nos quedamos solamente con la celebración de la fiesta del maíz. Así que en ese tiempo hay muchas personas, que unas que ya fallecieron, otras que todavía estamos vivas, de las que iniciamos la fiesta con el padre Joaquín. Así que espero que todas las personas que ahorita están sirviendo siempre a la parroquia y que están ayudando, que no se cansen, porque todo lo que uno hace por la iglesia, todo recompensado. Así que yo me siento pues un poco agradecida el haberme invitado y recordar con quién y con el señor alcalde, que en ese tiempo estaba don Fernando Rodríguez, parece que era el apellido, no recuerdo muy bien. Rodríguez era, ¿verdad? Don Fernando, ¿verdad? De ahí hay muchas personas que aún están vivas, pero ya no trabajan porque ya la edad de ellos, pues ya no. Por ahí tenemos un señor que se llama don Teto Portillo. Él siempre ha quedado todavía yendo a moler el maíz, el elote. Es la persona que ha quedado, que con él empezamos a trabajar. Así que muchas gracias, yo les agradezco mucho. 37º Festival del Maíz. Su servidor, Erasmo Girón, pues soy de los fundadores también. En aquel entonces era un joven de 25 años y pertenecía al grupo juvenil de ese entonces. No tenía el gran protagonismo, pero ya nos tuvieron por ahí con unos juegos en el parque, con el Pozo de la Suerte, recuerdo. Que fue mi primera acción como joven dentro del Festival del Maíz en 1985. Bueno, lo artístico, como mencionaba en nuestra ceremonia, es el agregado que le pone la pimienta, el toquecito festivo, alegre, a toda fiesta. Y vamos a tener la participación, ya lo mencionaba mi antecesora, en el desfile del grupo de teatro viene ahí, son campesinos, campesinas, algunos son jubilados, pero mantenemos ese grupo porque nace en la fiesta del maíz, formalmente en el año de 2012. En el 2012 nos aparecemos con este grupo acá, ya lo hacíamos informalmente anterior, y
ese año pues nos lanzamos ya como grupo de teatro parroquial, y por eso es que cada año estos señores andan felices ahí participando acá y en diferentes festivales de del departamento. Bueno, luego Alma Joven, un colectivo artístico plenamente de jóvenes con diferentes expresiones artísticas del folclore y de la danza moderna. Ellos también harán su espacio durante la agenda esta de la fiesta del maíz. Bueno, tendremos como un agregado que no está en el programa ahorita porque fue algo que surge desde la iniciativa del grupo de teatro. Vamos a tener allá al costado norte, en champas de zacate de Jaraguá y bambú, una exposición de artículos autóctonos que utiliza el campesino para cultivar la tierra. Como también ellos estarán luciendo sus vestimentas de nuestras abuelas y abuelos, el delantal, el vestidito con paletones, el canasto, las sartenes, el comal, el molendero, la piedra, la piladera, todo eso va a ser lo que vamos a tener por ahí. Y gracias pues al apoyo que vamos a tener del grupo Sensontle, ellos se van a unir con una exposición de instrumentos autóctonos. Van a estar ahí también en la exposición para que conozcamos el origen del tambor, el origen de todo eso que vemos en Panchimalco, que los señores suenan, que la maraca, que la marimba, que la historia. Gracias al Ateneo de El Salvador, el joven que pertenece, que dirige ese grupo de Sensontle, es parte y ha hecho un estudio sobre los instrumentos autóctonos del país. Entonces, ese día va a estar esa exposición allá, en champas de bambú y zacate Jaraguá. Jaraguá, pues acuérdense que es el que utilizaban para hacer los ranchos de la milpa. Entonces, no traemos el zacate así por así, sino que tiene también un significado grande. Hay hasta una obra que lleva ese nombre, ¿verdad? Jaraguá. Acá, pues, en Dulce Nombre tenemos un lugar turístico que lleva también ese nombre, Jaraguá, y son chozas las que están por ahí. Entonces, eso lo vamos a tener ese día 4 de agosto, todo el día ya. Ahí ustedes van a poder platicar con esos campesinos y campesinas, porque van a tener la señora moliendo maíz en la piedra, la que va a lavar al río, la artesa, la que lo tritura los granos en la piladera, una serie de expresiones que van a ver ahí en vivo, ¿verdad? Es una alegría estar reunidos con una finalidad, el dar a conocer aún más nuestro Festival del Maíz. Ya con 37 años de trayectoria, desde su fundación por el padre Joaquín Álvarez, siendo modelos para muchos distritos de nuestro departamento a lo largo de estos años. Agradezco a toda la unidad parroquial porque se une para que todo el evento sea un éxito. También a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, y de igual manera les invitamos desde ya para el día domingo 4 de agosto para que vengan y disfruten de esta actividad cultural parroquial. Les esperamos. Estamos en las puertas de nuestro Festival del Maíz número 37, y pues para eso tenemos preparada una agenda del Festival del Maíz. Iniciamos a las 8 de la mañana con la Santa Eucaristía acá en el templo. Inmediatamente después de la Eucaristía tenemos el desfile a las 9 de la mañana, partiendo desde el Centro Escolar Francisco Gaviria hasta este lugar, en donde vamos a tener el desfile de las candidatas montadas en carretas, en carretas de madera, de las tradicionales, de las ancestrales. Ha sido una de las características de este evento, mantener viva esa tradición de nuestros ancestros. Posteriormente, acá en el atrio de la iglesia, vamos a tener el acto cultural, vamos a tener música, como decía nuestro presentador. En las fiestas tenemos música, presentaciones artísticas,
y ese día vamos a contar con la presentación musical de un grupo muy importante y famoso, el grupo Senzontle. Posteriormente vamos a tener la presentación de las señoritas candidatas. Además de ello, tenemos preparado, como ya es tradición, el modelaje del traje típico, para el cual tenemos un jurado calificador altamente capacitado que dará los puntajes al traje típico. Hay diferentes perfiles que ellos van a calificar y también se da una condecoración al vestido típico que cumple con los mayores requerimientos. También vamos a tener presentaciones artísticas del grupo de teatro parroquial, que es constituido especialmente por personas mayores, generalmente de la tercera edad, pero con un ánimo y con una energía verdaderamente increíble que nos contagia a todos. Además, vamos a tener la participación del grupo Alma Joven, también los jóvenes tienen mucho que dar y también su energía y toda su creatividad puesta en este evento. Por primera vez vamos a tener también el concurso de los comelones de pupusas, así es que invitamos a los amantes de las pupusas a que con tiempo se inscriban en este bonito concurso. Es por primera vez que vamos a hacerlo, pues sabemos también, las pupusas también son un derivado del maíz. Tendremos además, paralelamente a esta agenda, la venta de todos los platillos típicos derivados del maíz, del elote, como las riguas, el atol de elote, elotes locos, tortitas de elote, tamales y todo lo que se nos ocurra que son los derivados del maíz, especialmente del elote. Y para finalizar, pues vamos a tener la coronación de la nueva soberana del Festival del Maíz. Este evento, como el padre Joaquín lo mencionó, es un emblema de Dulce Nombre de María, es un evento que nos conecta con nuestra esencia y nos hace recordar que somos hombres y mujeres de maíz. Muchas gracias. Seth Contreras Veras, representante de las comunidades de Gutiérrez y El Rosario. A la señorita Dolores Yasmín Ramírez, representante de Santa Rita. Llamamos también a la señorita Sandra Francisca Cruz León, representante de la comunidad El Ocotal. También llamamos a la señorita Verónica Camila León Mengíbar, representante de Los Achotes, La Cumbre, Sitios Abajo y Sitios Arriba. Llamamos a la señorita Hilary Vanessa Portillo Avelar, representante de Dulce Nombre de María.